Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ser Sagitari y bienvenidos a otro sábado de stream. Vamos a poner una musiquita acá. ¿Qué más? ¿Cómo están? Una disculpa si les llegaron varias notificaciones. Una disculpa, la verdad. Es que Twitch hoy está especialmente pendejo. Hola Manu Díaz, ¿qué tal? Por ahí también estaba, creo que Eternal 9. Y creo que se fue porque me tocó. O sea, estoy comenzando a hacer pruebas antes de stream a ver si va bien, que es como una opción que tiene OBS en plan transmitir, pero realmente no estoy transmitiendo, es como para hacer pruebas. Iba todo bien, iba a ver, perfecto. Le doy iniciar stream, rojo, naranja, rojo, naranja, rojo, naranja. Eso significa que no estaba transmitiendo a full, estaba transmitiendo a ¿cómo se dice? A menos de la velocidad que le tengo para transmitir a 60 frames. Finalizo, me di cuenta que tengo abierto un montón de programas de Adobe y cuestiones que podría estarme consumiendo internet, pues reinicié la computadora, vuelvo a transmitir, nada. Y es como, entonces, ¿qué me tocó hacer? Hacer pruebas de servidores, a ver cuál estaba el mejor, y seleccionar ese y ahí está. Esperemos que no se vaya a la mierdísima a mitad de stream. Entonces, nada, a darle átomo, pues. A darle átomos. Vamos, hoy vamos a jugar Little Nightmares. ¿Por qué? Porque lo dejaron gratis y lo había instalado. Lo dejaron gratis en Steam, creo que la semana pasada, antepasada. Entonces, pues bueno, nada. A darle. A darle átomos a la wea. El de Little Nightmares, de casualidad, ¿no quedó aquí? No, al parecer no. Ahorita vamos a abrir Steam, que no siquiera lo tenía abierto porque me tocó reiniciar todo. Y pues, ¿qué tal su semana? ¿Todo bien? Yo les voy a contar un secretico. He estado trabajando en el siguiente video de los Inverse y me estoy riendo a montón, la verdad. Ya tengo adelantado algo, o sea, faltan varias cositas, pero ya está en proceso. Y la verdad es que hoy me tocó buscar imágenes de patas para precisamente una sección del canal. Todo genial. En la tuya, pues todo bien, gracias a Dios, tranquila. En la semana estuvo relativamente tranquila, la verdad. Entonces, me puse a buscar imágenes de patas para una parte del video, una parte muy específica del video. Y Dios mío, eso fue. Oh boy. Oh boy, no. La tortura no me gustó para nada. Pero bueno, vamos a darle de una vez a las pequeñas pesadillas. Yo voy a abrir el juego porque nunca lo he abierto, la verdad. Ahorita me dice instalando DirectX. Vamos a ver. Por cierto, en el caso de los que vivamos en Colombia, es fin de semana largo. Fin de semana largo por 2 días seguidos. O sea, por no 2 días seguidos, sino por 2 lunes seguidos, y estoy todo feliz porque estuve a punto de pedir vacaciones, porque la verdad sí estoy un poco cansado. Pero estas 2 semanitas largas me van a sentar bastante, bastante bien. Entonces, nada, nada que hacer. Ahí está abriéndose el juego, no sé qué tan alto estará. Vamos a probar. Yo había visto reseñas de Little Nightmare, pero nunca lo había jugado, así que todo va a ser blind para mí. No recuerdo haber visto gameplay, solamente reseña. Ah, me compré una cervecita porque, ajá. Oye, estoy un poquito preocupado porque aquí en Colombia, por lo menos en el mercado donde estoy cerca, no está llegando mercancía en los mercados. Y es como, hoy fui y fue como que, mierda, también está vacía, me siento en Venezuela otra vez. Y fue como que, oh no, oh boy. Listo, creo que así ya se debería ver, ¿no? O probando contenido descargable. Ok. Ahí está. Ok, dame un segundo ahorita justo eso. Vamos a poner esto en el volumen máximo. Unos 12, creo que está bastante bien. Habilitar previsualización. Y pues bueno, comenzamos. Yo terminé los parciales y estoy feliz. Aprobé todos. Muchas felicidades, Manu Díaz. Muy bien, la verdad. Felicidades. A descansar y a disfrutar de esas vacaciones, la verdad. Al máximo, al máximo.
A ver, ajusta el control deslizante para que el ojo sea casi invisible. Pues la verdad no veo nada. Sea casi invisible. Ahí yo lo estoy viendo casi invisible. No sé cómo lo estarán viendo ustedes, pero el ojo ahí es casi invisible en mi pantalla. Nearimer accede a los datos periódicamente. No os pagues si ves esta señal. Ok. Como pueden ver, es primera vez que lo estoy jugando, así que a darle. Eje. No sé qué está pasando con el OBS, pero se me está lagueando. Eso no debería estarse lagueando. Selecciona capítulo, vamos a darle nueva partida, pues. Ranura, perfecto. Pues a comenzar. A darle. Bueno, y repito, no sé casi nada de este juego. Y la reseña cuando la vi fue cuando salí. Me acuerdo muy poquitas cosas. Sé que hay unos monstruos que te quieren comer. Pero hasta allí. Y vi algunos clips de Nightmare 2, de unas VTubers gritando a lo loco. Pero de este sí. Ni idea. Veamos qué tal está. No me gusta que el OBS se esté lagueando como lo veo que se está lagueando la cuestión esta de sonido. No me gusta nada, no sé si será el juego. Pero creo que ustedes lo ven bien, así que eso es lo que importa. Yo tampoco lo jugué, pero lo sentí nombrar. Voy a jugar con la luz apagada. Para que sea más inmersivo. No, la verdad, no me va a joder la vista. Mejor lo dejamos así. Ok, ya. A ver, saltamos con este, perfecto. Damos vueltas acá. Con el otro stick vemos para acá, perfecto. Con esta levantamos la mano. Con esta nos agachamos. Ok, listo, a darle. Ah, corremos como el Super Mario Bros. Me gusta que tengas el botón para correr como si fuera el Super Mario Bros. What? No veo ni madres. Aunque con eso agarras las cosas. Perfecto, me da una vibra limbo esto muy fuertemente. Que no me puedo regresar. Supongo que tenemos que hacer algo. Ya pensó la computadora topísimo en plan. Que se supone. Salimos en una maleta. Bueno, espero que les haya gustado el juego. Oh, se sube así. Ok, perfecto. A ver. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Pues llegamos hasta acá. Y la verdad es que no podemos hacer más nada. No veo ni madres, la verdad. Está todo oscurísimo. This is new. ¿Cómo encendimos eso? Con la B. Con la B lo encendimos. Ok. Me gusta que no te lleve de la mano. This is neat. By the way, no le he movido nada porque dije juego como sea. Como vengas. Dale como quieras. ¿Puedo mover? No, solamente me muevo con el stick. Me cago en todo. Ok. Vaya. No sé por qué siento los controles un poquito raros, la verdad. ¿Qué es esto? Ok, agarramos esta vaina de aquí porque podemos. ¿Será que hay que hacer algo con eso? Podemos ir por allá, pero no quiero saltarme nada. Podemos hacer nada con esto. Vamos a subir acá. Joder, la luz se ve toda, toda rara, la verdad. Hola, what the fuck? Le caí encima. Eso.
Eso era algo que había que hacerse. Lo descubrí por accidente, la verdad. Así te quería agarrar, puerco. Hola, hola, Atlas. Hola. ¿Vas por los secretos? No, no, lo estoy jugando por primera vez en mi vida. Lo estoy jugando por primera vez en mi vida. No sé nada de este juego, no sé casi nada. He visto algunas escenas de los trailers y de algunas reseñas que alguna vez vi, pero yo de este juego no sé nada. Absolutamente nada. O sea, es completamente blind esta vaina. La cama. Ah, pues ya. ¿Cómo se mueve el colchón? ¡Mierda! No había. Vaya. Esa silla está muy pequeña para la altura del tipo que está colgado allá arriba. Oh, no. Me refería a que dijiste no quiero dejarme nada por eso. Ah, ya, sí, o sea, digo que no quiero dejarme nada porque yo soy una persona que le gusta explorar mucho. Por ejemplo, voy a agarrar este papel higiénico. Me lo llevo, hay COVID. Hay COVID. Que me lo llevo. Esto me protegerá del COVID. Oh my god, muchas gracias, Blisse. ¿Qué onda, Cero ¿Qué Cerillo? onda, Zero Cerillo? Zero Cerillo. Todo bien, Blisse, muchas gracias. Oh, Dios mío, Atlas ha resuscrito por 2 meses consecutivos. Muchas gracias, Atlas, la Dos verdad. puntos UV. Dos puntos UV. Muchas gracias, Atlas, la verdad. Hiciste bailar a Shante, hicieron bailar a Shante muy bien. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo que traer esta silla, ¿verdad? Efectivamente. Ese señor no lo va a utilizar. Ese señor se ve muy alto para una silla tan chiquita. La verdad. Perfecto. Muchas gracias por suscribirse con Prime. La verdad, muchas gracias. No han sido consecutivos. Bueno, han sido 2 meses. That's the important thing. Muchas gracias, de verdad. F por los que. ¿Qué? Ya, quería leer el comentario. Un segundito. F por los que compraron, los que lo compraron y los que lo adquirieron gratis, pero tienen una tostadora para jugarlo, LOL. F. F. Uy, momentito. Ok, ahora sí, ya. Ahora sí. No quiero dejar el majo atravesado por allí. El señor se puso la silla para hacer ejercicio, claro, y se quedó allá arriba colgado. ¿Será que tenemos que agarrar esto de aquí? Es lo que parece son las manos. Unos zapatos, ok. Bueno, parece que sí era por acá donde había que venir, pero antes. Pero antes. El botón del cerillo, de. ¿Cómo se llama? De la cosa esta. Vamos a ver si no hay nada por acá. Sí, yo soy una persona que le gusta explorar, le gusta ir para aquí, para allá. A ver si no se deja nada por fuera. La verdad es que no parece que hubiera nada por aquí. No sé si se pueda meter por acá. Tiene una pinta que sí, pero. Pero no, no se puede. Pues nada, darle. ¿Cómo te van las de tu curso? ¿Cuándo estimas que volvemos a verte en las sesiones de rol? Pero ya yo dije que ya yo había terminado. Que tengo que presentar el examen, sí, pero es que te dije que no. No. Todavía no tengo planeado. What the fuck is that? Tengo planeado. To no te voy a presentar el examen sino en el mes que viene. I say that. De todas maneras, muchas gracias por los ánimos. Estoy esperando que me digan a ver qué se arma. El one shot que tenemos pensado transmitir. Ese quiero hacerlo primero. El one shot. Porque me gusta el. Quiero rolear ese personaje. Ok. What? Dios mío, todavía no me acostumbro. O sea, siento que estoy pulsando la tecla. El. ¿Cómo se dice? La tecla de agarrar como si fuera para correr. Pero en realidad no tengo que acostumbrarme a estos controles. Ay, ¿qué es ese bicho? ¡Wow! Ah, ok, entonces ya podemos ir a como acordando fechas. Sí, ya podemos.
Oh no, 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 stay back, stay back, stay back. No, pues ya. Posiblemente. Estoy bien. Estoy joya. Posiblemente había un secreto por allí, pero no alcancé a. Había muchos bichos y la verdad que no me cuadraba. ¡Wow! 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 ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa huevonada ahí? Supongo que hay que caminar con cuidadito para acá. Con cuidado, cero, con cuidado, ahí está. ¡Que se mata, mijo! ¡Que se mate! Oh no, el tentacle. Oh no, es la solitaria del tipo colgado. Ok. Pues. Estamos como muy. Ahorita que lo estoy pensando, estamos haciendo muchos juegos de horror. Con estos streams, ¿no? Aunque esto. Esto tiene temática de horror, pero no es de terror. No sé si la gente podrá corregirme, pero una cosa es el horror y otra cosa es el terror. El terror es esas cosas que hacen que te asustes. Lo de. Me caigo. No, lo hice con las manos. Con todo apagado. Y el horror son esas cosas que son horroríficas, que no precisamente te asustan, pero son vísceras, monstruos. ¡No! Uno. Sí, recién lo juego. No vine temprano, fuck. Tampoco es que estamos muy lejos. Oh, mira. Todo fue un sueño, en realidad me quedé dormido en esa esquina. Cervecita. ¡Que salte! Ok, vamos a intentar saltar. Saltar, ok. Mantén tal para correr. ¡Huepaje! 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 ¿Me mató? ¡No! ¿Cómo me va a matar? Seriously. El horror y el terror no son lo mismo exactamente. Ok. Huepaje, 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 huepaje. Ahora sí. Todo bien. Todo joya. Pecho frío por todo. Tienes razón sobre tus definiciones. Por ejemplo, Castlevania es horror gótico como novia gamer gótica culona. Exactamente. ¡Wow! 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 ¡Ey! 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 ¿Para dónde vas? Te aplastó al final, sí. Oh, no me deja subir eso. Ok. Vamos a ver si hay algo por acá arriba. No parece haber nada, ningún secreto, ningún desbloqueable. Todo bien. Una música que se pone más creepy. What the fuck? Oh, bueno, por ejemplo, este juego es de horror, pero no, horror no significa que te tenga que asustar. Pero no lo aplastó, de alguna manera no lo pienso lo aplastó. Aunque no sé si clasifica el juego como horror, porque no te intenta asustar como tal, sino más bien es su ambientación, la ambientación es así. Y pensar que no tenía que descargarlo legal, y Steam dice que no, téngalo, se lo merece. Cuando ya me lo había terminado 2 años atrás. Steam, ¿quieres? Exactamente, el que algo sea de horror no significa que te tenga que asustar. Es una temática de horror. Solamente eso. Me pregunto si este juego da alguna explicación alguna vez de lo que está pasando. A ver. Agarramos el papel higiénico. Seguro nos ayudará en nuestra aventura. Bueno, estamos en un barco, se están moviendo las cosas. ¡Ay, no!
Do not like this. Eso me va a matar. That's gonna kill me. That's gonna kill me. Mira alrededor. Aunque, ¿será que tenemos que cerrar esto? Oh, soca. Sodana. Para hacerlo más fácil, terror igual es lo que te asusta inmediatamente. No confundir con jumpscare. Horror que te deja traumado y no puedes dormir por la noche. Eso es una buena explicación. ¡Ah! Me pegué contra la pared. Nunca sé. Ahí está. Oh no, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Ahí está. Horror es algo que te deja traumado. No está mal la definición. Mira, mira. Ok. Let's see. No me digas que tenemos que utilizar. Ah, no me digas que tenemos que utilizar estas cosas. Ay, ay, María. Sí. Tenemos que utilizar esto y dejarlo. Ay, no. No, pero espérate, ¿qué logramos con eso? A ver. O sea, logramos llegar hasta allá, pero nada más, ¿verdad? Ah, teníamos que avanzar. Oh, ya sé. Oh, no. ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Uy! ¡Qué pereza! Ya sé lo que tenemos que hacer y me da pereza. Creo que este juego no explica nada. Oh, no. No explica nada el jueguito, ni los creadores saben qué está haciendo, pero nosotros somos los idiotas que lo compramos, aunque Steam ya lo dejó gratis, ¿sí? Vaya. Ya, voy a intentar una cosa. Creo que lo estoy haciendo mal. Coño. Véngase. Eso. No me digas que te regresa. Ok. No. Pelota, ¿qué estás haciendo? No. Eso. No, pelota, what the fuck are you doing? ¿Por qué me traicionas? Why you like this? Ok. Coño, pero es que la puntería mía es de 10, ¿o yo? Mira, pues. No calculo, no dimensiono. Ave María, hombre. ¿Qué es ahí? Pero es que no puedo hacer una. No, no puedo hacer cosas básicas. Soy un actor de teletienda. Ok. Soy actor de teletienda. Eso. Ok, I got it now. Hello there. Hola, Chris Locoman. Pelota. El universo de este juego tiene una identidad propia. No, perdí el comentario porque comentaron algo. Sorry, no lo vi. Tienes que también comerte los cómics oficial, esos que sacan. La historia sigue el desarrollo, así que uff. Los cómics explican algo relevante. Esto tiene cómics. What? ¿Esto tiene cómics? Véngase. Ok. Corramos. Let's correr. Parece que si salto voy más rápido, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¡Speedrun! ¡Speedrun! Ah, se cansa. Oh, se cansa. El personaje se cansa, vaya. Vaya.
Coloco el comentario de vuelta. El universo de este juego tiene una identidad propia. No sé por qué la gente se obsesiona tanto con, que tanto con intentar sacarle una historia coherente o algún tipo de lore. Pues porque la gente es así. Cuando la gente no sabe algo, busca darle la explicación ellos mismos. Oh, shit. ¡Oh, no! ¡Me quemo! El ojo que no parpadea. Oh, fuck. Weep. Uy. Let's go. Weep. 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 Ok, supuestamente tenemos que subir por acá. Creería yo. Creo que se puede subir por ahí, ¿verdad? Sí, se puede subir por ahí. Todo bonito, todo chévere. A ver, ¿qué se supone que es esto? Weep. ¡No! Me cayó un piso 7. Ya estamos. Los morros me dijeron que el próximo jueves podemos empezar con el one shot de la mansión embrujada. ¿No tienes problemas con ese día? El jueves no. No, por el momento el jueves lo tengo libre. Lo bueno es que me deja acá. Todo bien. Me estoy muriendo, pero muy pendejamente. ¡Wey, wey, wey! Toda la gente pregunta qué chico es chico. Es chique. Vaya. ¿Esto será alguna pista de algo? Por no ves que está chiquita, viejo tonto. No puedes, está chiquita. Oh, otros de esto, mira. Vaya. Así se rompía. Ok. A ver. Se supone que es que tengo que hacer aquí. ¡No! 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 Vaya. Qué cosas, ¿no? No tiene género. Supuestamente se había confirmado que era una niña la que estamos controlando. Se había confirmado en algún lado, creo, que era una niña. Sí, pero la gente es demasiado rebuscada con estos juegos. Como si quisiera explicar por qué existen dragones en Dark Souls. No sé, es que yo no he visto nada. Yo no sé de dónde tú estás sacando eso, porque yo no he visto nada de este juego. No sé dónde te estarás metiendo. ¿En qué foros te estarás metiendo tú? No. A ver. Perdón por preguntar por aquí, pero ¿me recuerdas la hora más temprana a la que puedes comenzar a jugar en Colombia? En Colombia, la hora más temprana. Ocho de la noche, Colombia. Sí, es que no quiero decir 7 porque a veces el trabajo se pone. El trabajo me pide estar un poquito hasta más tarde. Y nada que hacer. Parece que viene que venir por acá y no tirarme a lo bestia. Pero es que como me gusta speedrunear. ¿Cómo? Oh no. Oh no. What the fuck is that? Oh no, oh no, oh no. ¿Está metiendo la mano bajo la cama? Oh no. What the fuck is that? ¿Son niños que están dormidos? ¿Es un niño dormido? ¿Son niños dormidos? Sí, ¿qué pedo? What the fuck? ¿Son bebés o son niños? ¿Qué? O sea, la parte del stream de ayer de ideología juega todos los states de todos los tojos, excepto los de pelea. Eso no es tan maco. What? What? What are you talking about? ¿De qué stream? ¿El stream de ayer? ¿Ayer viernes? What? What the heck? Todo bien, a las 8 pm Colombia, sí. ¡Ah! Me caigo. Yolo. Oh no, The Ugly Bastard. El señor de las pajas. Increíble. Ha hecho su aparición, por favor, un aplauso. Ok. No veo ni madres. Uy, justamente encendí la luz cuando había un hueco ahí. Menos mal que había una reja. Si no, me hubiera caído bien pendejamente. Me parece que vamos por buen camino. ¡Oh, ratas! Increíble. Oh, what? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué te da?
Le dio un pálpito. ¿Qué te dio? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dio un pálpito? A ver. ¡Ah, es que tiene hambre! ¿Hay que comer en este juego? ¿Hay que comer o algo? Porque le está dando hambre. Está dando hambrecita. Pobrecito. Oh, pobrecita. Yo creo que es mujer. Creo que en algún lado vi que era mujer. Le está dando hambre y no puede correr. ¿No puedo correr? No es necesario comer por ahora. Oh, no. Más adelante me van a dar pan. Muchas gracias. Oh, qué pesar. Óyeme. Ay. Oye. Oye, pancito. Sí. Ayura. ¡Ah! ¡Pan! ¡Oh, my God! Muchas gracias. ¿Qué pedo con la... ¿Qué pedo? Oh. Muchas gracias. Muchas gracias. Es usted muy amable. Cero, la protagonista se llama Sitz y es mujer. Ok, entonces es protagonista. Es mujer, quiero decir. Es protagonista. ¡Duh! Pero espérate, un momento. ¿Me diste tu pan y no vas a comer nada? ¡Socialismo wins! Yo comiendo taco. ¡Qué pesar! Oh no, otra cuerda para hacer la suicidación. No lo hagan, chavos. No lo hagan. Duchas. Oye, oye, la verdad es que... ¿estuvo bien eso? Esto sí lo recuerdo de algún lado, no me acuerdo dónde. Pero esto sí me acuerdo de algún lado esta parte. O sea, no me acuerdo casi de nada del juego, pero me acuerdo de esto por alguna razón. Rejillas. Oh, no. Estamos haciendo aquí el príncipe de Persia. El Uncharted. Ser rico es malo, malo. Ay, tengo que actualizar mi iPhone. A ver. ¿Será que llegamos? Yo digo que sí. ¡Woo! No, 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 no. Agárrate. Casi, casi nos vamos a la mierdísima. Es que está un poquito raro el control. ¿Por alguna VTuber? What? No. No, no, no. Cuando este juego salió, no, todavía no habían VTubers por ahí rondando tan fuertemente. Vaya. No, la Iron Man jugó esto, pero yo no veo a Iron Mouse, la verdad. De hecho, yo casi... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Estás bien? Ok. Joder. A ver. Eso. No sé por qué se quedó como trabado ahí. Ah... palanca y manivela, ok. A ver, palanca primero. Manivela después. A ver. Súbete. We did it, boys. Por cierto, vi una VTuber de Rainbow. ¿Ah, sí? Vaya. Ok, then. Esto debe ser
Así. Perfecto. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo? Súbete. Eso. Oh, no. Oh, no. ¿Por qué no sube? Oh, no. Ah, perfecto. Venga, será lo que estoy... No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo empujas? Te he soltado. ¿Por qué lo empujas? It's like this. What? Okay. What? What? Ah, fuck. Pero. Okay. Es que tengo que presionar un botón para agarrarme. Eso va contra todos los conocimientos que tengo de gamer. What? What? Ahí está. Corramos, corramos, corremos, corremos. Ok. Parece que hay que hacer esto. Pero no sin antes. Liberamos a otro, mira. Sacamos logros por liberarlo. O al final nos traicionan como unos propios malditos. Ahí está. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Ah. Vaya. Vaya. Creo que se llama colisión cero. El cajón de arriba está un poco debajo y impide que el medio se pueda salir. Vaya. Pregunta seria. ¿Qué comida callejera es común allá en Colombia? En México es pozole y tacos. Comida callejera común acá, así de puestos así que están en la calle. Calle, calle, calle como tal. Arepas, ya sea arepas de queso o arepas rellena. Ay, chicharrón, que por cierto huele horrible. Ah, empanadas. Frutas en vasitos, la verdad me gustan mucho, eso sí los consumo mucho. Frutas así con yogur o con cosas así, ¿sabes? Preparadas el mismo día y cortadas el mismo día. Ah, ¿qué otra cosa? Vaya. Lo estamos haciendo bien. Muchas gracias, Raymond CB, por seguir al canal. Aquí en Chile los completos, helados, los completos. ¿Qué son los completos? ¿Son perro calientes? La lámpara. Ah, la lámpara se enciende. No sabía, honestamente no sabía. Estamos de vuelta acá. Oh no. Oh no. Stay back. Nos regresamos, ¿cierto? Pero ahora está todo oscuro. Ah, soca. Sodana. Narujodo unidos por siempre. Bueno, por ahí no se puede subir. Oh no. Oh no. ¡Uep! Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no. Ok. Parece que esto se hace así. Perfecto. Sigue el coso de la basura. Adiós, perro. Si me dejó un secreto atrás, me pido. ¡Wow! Pido disculpas. No, quítese, 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 señor. Web. Ok. What? Where the fuck are we? ¿Por qué esto está temblando tan horrible? Let's go. Logro desbloqueado. La prisión.
No he encontrado la respuesta, pero no me molesta. ¿Qué? Completo igual hot dogs, perro caliente. ¡Oh, yo! ¿Por qué le dicen completos? No he encontrado la respuesta ya. ¡Viva Cristo! Vale. Es como que. Hola. Vengo a hablarles de nuestro amigo Jesus. Venga, se suba. ¿Qué tan largo será este juego? Nos lo podemos terminar en una sentada, yo no creo. Lo estoy probando a ver qué tal. Puede que la semana que viene juegue otra cosa, pero lo estoy probando. Creo que debería explorar eso allá. No, 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 cuidado. Estos bichos que. Esto se enciende, ¿no? Ah, vaya. Oh no, oh no. La taza. Con que esto se enciende, ajá. ¿Huh? No sabía. Honestamente, no sabía. Ok, uno. Aunque este no abre. Este no, tampoco abre. Ok, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Las Gibbets. A ver, la empujamos para acá. A ver. Parece que no. Bueno, no sé para qué queremos subir allá arriba ahora que lo pienso. Creo que estamos perdiendo un poco el tiempo al intentar subir eso allá arriba. ¿Esto se puede abrir? Oh. Oh, vaya. Oh. Oh, 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 oh. Oh, ok. Ok. I'll take it. Sí, creo que estoy perdiendo tiempo de abrir estas cosas, la verdad. Lo podemos abrir, pero no podemos hacer mucho más. A ver, ¿qué es esto de aquí? Esto es un closet, cierto. No podemos pasar más para allá. A pesar de que hay cosas, pero. No podemos pasar más para allá, de hecho. No, no podemos pasar más para allá. Por alguna razón. Así que como Yo Densetsu saldrá para Steam y para Switch. Sí, la verdad fue una grata sorpresa. Yo pensaba que ese juego ya era Abandonware. Honestamente. Pensaba que ese juego era Abandonware. Toho Bolí Café es una canción de jazz. No sé si la has escuchado. Espero que te guste. Si es de jazz, hay una alta posibilidad de que me vaya a gustar. Because I do like jazz. I'm a jazz person. Soy un gato jazz. Por cierto, el final de. Al final, ¿qué video vamos a traducir el gringo primero? Estoy viendo que mucha gente me está comentando los videos de curiosidades. Algunas personas me han comentado el top de canciones raras. Otros me han comentado sobre el Extra Stage. Algunos del Extra Stage. A ver, ¿qué se supone que tenemos que hacer aquí? Esta maleta. Ok, ya sé qué tenemos que hacer. Esto lo podemos empujar. Interesante. Ok, candado, perfecto. Curiosidades de mamarracho. Sí, posiblemente sean de curiosidades, porque mucha gente. He visto varios comentarios, porque lo publiqué tanto en el canal principal, en la parte de comunidad, en Twitter y en Facebook, y muchos. Siempre hay alguien diciéndome curiosidades, 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 entonces. Curiosidades será. Me enteré lastimosamente de la peor manera que. Vaya, eso no es bonito. Eso es una cama para amarrar a alguien.
Me enteré de la peor manera que ya no. Que ya la gente no podía hacer traducciones por su cuenta. Vean los cuadros. Los cuadros son los bichos esos que están corriendo por allí. Vaya. Supongo que tengo que. What? Supongo que tengo que. What? Ah, si alcancé. Oh, mira. No. Vaya. Eso era algo que se tenía que hacerse. Papel. What? Papel. No hay más nada por acá. Eso era para el secreto. Pero tenemos que bajar, ¿cierto? Oh, la llave. Bien. Ah, me encanta cuando puedes interactuar con cosas. Véngase para acá, llave. Bueno. We did well. Detroit Returns. Cama plegable, pero sí es que tenían unas correas para aguantar a la persona, al paciente allí que no se levantara. Es como, no. Yo pedí los podcasts, pueden que vean a Mr. Pelón. What? Oh no. What's that? Ok, se activa. Shut the fuck up. Ok, nos están enseñando una mecánica nueva acá y la verdad. No me gusta. No me gustan esos monos. Esos monos son horribles. No sé quién pensó que esto era una buena idea. Vamos a dejarlo en su sitio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer acá? Mantén A cuando lleves un objeto para lanzarlo lejos. Mantén pulsado A. Okay. Cállese la jeta. That's new. YouTube eliminó la opción que todos los usuarios traduzcan los videos porque había mucho troll. Sí. Sí, pero es que debió haberlo colocado en plan, oye, no vamos a quitar la opción para que la gente traduzca, pero vamos a dejar la opción para que para que la persona apruebe las traducciones y listo. Y tú dices, ah, bueno, ok. Yo las apruebo y listo. Bueno, también está el asunto de que hay ciertos youtubers que no conocen, no saben el idioma al que están traduciendo. Entonces piensa que está bien y lo aprueban y resulta ser una traducción troll. Una disculpa, por favor. Eso también es otra vaina, ahora que lo pienso. Ah, mira, aquí hay un botón. Sodana. Venga, ese monito. A ver, ya lo estás viendo. Perfecto. Oh, no. Van a salir enemigos de los lados y vamos a tener que patearlos, ¿verdad? Como lo de los clics de ahora. En una semana YouTube va a decir, nadie usa los clics, saquémoslo. Oye, los clics todavía no están bien implementados, pero estaría interesante que dejaran lo de los clics, porque eso, los clips sí creo que lo vayan a dejar, porque eso es algo que la gente sí utiliza. Oh no, ahora le dio la gripa. No, ahora te da gripa. Seriously. O sea, primero el hambre, ahora la gripa. Oh no, le dio hambre. Again. Pero ¿cómo te puede dar tanta hambre en ese cuerpito? ¿Cómo te puede dar tanta hambre en ese cuerpito? Okay. Al igual que la gente que utilizaba las anotaciones. ¡No te mueras! ¡Don't die on me! Las anotaciones la gente sí lo utilizaba. ¡Oh, no!
¿Nos vamos a morir en serio de hambre? ¡Comida! ¡Comida! Las ratas se lo estaban comiendo, pero no importa. ¡Ay, qué... ¡Ah, qué asco de ser carne toda horrible! Pero es que ¿por qué cuando come todo se pone todo creepy la verga? Vaya. Soy como una rata. Carne con peste negra. ¡Rico! Comen a 6-0, pero tengo que ir a cenar. Buenas noches. Buenas noches. Chris Locoman, ¿todo bien? Oh no. Oh no. Si se come unas ratas, vagabundos, ¿eh? Easy modo. Bye. Despierta, despierta. No. Véngase. Nos largamos. Y por el otro lado, ¿por qué? Por allá no me quiero ir a la verga. ¿Esto será como una especie de checkpoint o algo? Oh no, ya sé dónde estoy. Vaya. Por aquí no es. Este juego te enseña a no ser obeso. Vale. ¿Cuál es el problema de ser obeso? De estar un poco gordito. ¿Cuál es el problema? A ver. Ok. Seguridad 10 de 10. Así es. Oh no. Ok. ¿Cuánto tenemos que esperar? Vamos a balancearnos. Podemos balancearnos, mira. Security, muchas gracias, Tlacuache, por contribuir con esos puntacos al Resident Evil Nalgas. Y web. So. No podemos regresarnos, me cago en todo. Nos softbloqueamos. ¿Nos bloqueamos? ¿Seriously? No, no creo. ¿Será que se puede subir por acá? ¿O se puede subir por acá? ¡Oh, se puede subir por acá! Mira. Vaya. This is new. What? ¿Sentamos la vela? ¿Podemos encender la vela? Efectivamente. Oh, pero es que... Tengo preguntas, y muchas. Tengo preguntas y... The Milf Hunter, sí. I have several questions. Mierda. What the fuck? Es que los brazos. Está envolviendo un niño. No. ¡No! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Ah! What the fuck is this? Oh no. ¡No! ¡No! It's gonna get me. It's gonna get me. ¡Ah! No, no lo haga, compa. Don't touch the child. Maldito sea, Madoc. Burrito tu niño, una delicia. Ay, no te escuchas si estás en el papel. No te escuchas si estás en el papel. Ah, ok. Ok, si estoy acá, no me escucha. Mierda.
Seriously. El tipo es ciego, solamente. Okay, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Oh boy. Oh no, está escuchando el ruido, ¿verdad? Oh no. No. Gritos de macho. Muchas gracias, Eva, por los puntos para el Resident Evil Nachas. No pensé que me iba a alcanzar, la verdad. Ciérrate, ciérrate, ciérrate la concha de tu madre. Gracias. ¡Ah! Grito de machote bigotudo, claro que sí. Aunque no puedo esperar mucho. Con esa mano te vas a los conflays sin problema. Corre, 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 corre. ¡Eh! Caí sobre zapatos, qué bien. Wow. No, la verdad es que creo que me tardé muchísimo, pero. Oh no, más zapatos. Nuestros peores enemigos. Ok. Vaya. Bueno. Si ustedes me dicen que este juego no tiene explicación. Ok. Pero qué verga con todos los zapatos. Es normal que quieran darle una explicación al juego. Porque es que todo está lleno como de simbolismo. Y es normal. O no. O no. O no. O no. Salta, salta. Monstruo de los zapatos. ¿Para qué ser un balde con agua si tienes zapatos que te amortiguan la caída? Claro que sí. Los zapatos son zapatos de niños, ¿o no? El zapatero es un monstruo. ¿O no? Salta, 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 salta. ¡Ah! Ok. Vaya. Véngase, 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 rápido, 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 súbase, súbase, súbase. Ok. Todo bien. A la primera. ¿Por aquí me pareció haber visto algo? No. No era lo que estaba pensando que era. Voy. What the fuck? Wey. Por allá no podemos, no podemos, estamos chiquitos. Estamos chiquitos. No podemos, estamos chiquitos. No, 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 no. Estamos en la caja. Ah. Oh, vaya. No, 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 no. Está tocando adentro, no. Don't touch the child. Do not touch the child. Me encanta el diseño de la cara.
Oh. Vaya, vaya. Supongo que había, ahí había que entrar. Oh, otro de estos, vale. ¿Se supone que hay que hacer? ¿Esto hay que agarrarlo o algo? ¿Será que hay que empujarlo? A ver. O sea, lo estoy moviendo poco a poco, pero... ¡Oh! Eso fue sin querer, la verdad. Vaya. Vaya. Oh no, está el mono ese de mierda. ¡Ah! El mono lo podemos utilizar para distraerlo. Soca. Conserje araña, conserje araña. Please. Creo que como las referencias cristianas del Death Note o las referencias a la feminidad en Bloodborne están allí nomás porque se ven bonitos. Bye. A ver. ¿Hay algo para acá interesante? Oh, mira. Tenemos uno de estos. What? Lo rompemos porque podemos. Y no pueden hacer nada para evitarlo. Ahora la pregunta, ¿para dónde? Supongo que para acá arriba. No. Se activó un coso de esos. Toshiokana. Como cuando sigues al sujeto sin el disfraz de Santa a su casa. No, por favor, no. ¿Podemos subir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, aquí subimos. Pero no podemos hacer mucho más, la verdad. Esos son coleccionables, creo. Sí, muy posiblemente. Porque cada vez que rompo uno, sale el botoncito como de guardando y es como... Ok. Ok, creo que era por aquí. Creo que es por aquí. Ok. Uy. Uy, 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 uy. Me dio más gracia de lo que debería, qué cosa. Ok. Tenemos que ir con cuidado. Podemos agarrar esto y tirarlo. Todo bien, todo tranquilo. Todo joya. Oh no. No, 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 no nos alcanza aquí, no nos alcanza. ¡Sí nos alcanza! ¡Sí nos alcanza! ¡Sí nos alcanza! ¡Ah! ¡Ah! Cristo vive. Eso es lo que le dio risa a mi Leotapi. Vale. A ver. Puta la wea. Bueno, aquí se acaba.
Ándate con cuidado, con cuidado, eso. El ruidaco. El ruidaco. Okay. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, ábrete, ábrete, ábrete. Eso. Eso. Uy. Ok. ¿Se sube por acá? Efectivamente. ¿Qué a su piel ahí arriba? A ver. ¿Qué es un piano allá arriba? Agua, muchas gracias, Tlacuache, por el agua. Corre antes de que te jale las patas. Bueno, chat, me tengo que ir, que la pasen bien, que no te agarre el manos largas. Muchas gracias, Tlacuache, y por el agua también. ¿Qué se supone que hay que hacer acá? Hay que subir por algún lado web. Ok, por acá se sube, perfecto. Me gusta esto. Si Ava se vestía de rojo para ocultar la sangre, ya sabemos por qué Sid se viste de amarillo. Para orinar, para orinar, para ocultar la orina. Ok, encendemos otro de estos. ¡Web! ¿Será que tenemos que quemar esto? ¡Web! Oh no, los libros se caen. Oh, guay. Oh, guay. ¿Es más grande o es idea mía? Lárgate de aquí. Tenemos que ir por la alfombra, ok. Por favor, no se caigan, no se caigan, libros, no se caigan. No, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso. Que a veces se queda ahí como bloqueado. Oh no. Si alcanza hasta allá. Confundámoslos todos. Confundámoslos todos. Eso. Todo bien, todo tranquilo, todo joya. Ok. Ahora tenemos que regresarnos, o oh, no. Vamos aquí por acá. Ahora, ¿cómo nos regresamos con esa porquería? A ver. Vaya. ¿Cómo hacemos esto? Aguad. Mira cómo cambia la iluminación nada más al colocarme en la puerta, ¿eh? Vale. Esto no lo podemos lanzar, ¿verdad? No. Encendemos la televisión, claro. ¿Se puede? Tenemos que hacer, buscar alguna forma de que entre aquí.
¿Cómo podemos hacer que entre? Estamos como en un barco, ahora que lo estoy pensando. Ok. No podemos subir, vale. Ok. Joder. ¿Cómo hacen para ver esto? No veo ni madres. No. ¿Será que le tenemos que lanzar esto a algo? Ah, a ver. Es una caja de... tenemos que darle vuelta de alguna forma. A ver. Se cayó para este lado. ¡No! Vaya. No sé qué hacer. Ahorita sí, se lo te softbloqueaste. Y uno dice, ah, vale. Buenísimo. Ok, creo que ya vi algo. Por aquí. Vaya momento bloqueado, sí. Ok. ¿No podemos subir, en serio? ¡No! Te recomiendo Omori. No sé qué es Omori. Ah, el nombre sí me suena. Mentira, mentira, mentira. Estoy mintiendo. El nombre sí me suena. Oh, mira, hay un coso allí. Pero ¿cómo subimos, ah? ¿Cómo se supone que tenemos que subir hasta ahí? ¿Are you serious? What the fuck? Me partí las piernas. Un juego que tardó 6 años en salir. Eso, o sea... y eso... ajá. O sea, ¿me lo estás vendiendo con la cantidad de tiempo que se tardó en salir? ¿En serio? Yandere Simulator todavía no ha salido. A ver... a ver, digo. Hola, Raymond. Si es como... te recomiendo este juego. Es un juego que hicieron 35 personas. Vale. Increíble. Es un juego que se juega. ¡Qué miedo! Hicimos porque podemos. Oh no. Let's go. Let's go. Let's go. Oh no, ya se dio cuenta. Véngase. ¡Huepa, hey!
¡Huepa, eh! ¡Huepa, eh! Nos vamos. Nos fuimos. ¡Uf! Ok. Es un juego hecho por un ser humano, sí. Pero tiene varios trigger warning. En realidad trata de terror, nada más. Omori está en inglés, pero sacaron un parche en español hecho por fans, pero sirve. Es que no me estás diciendo nada. No me estás diciendo nada. Es un juego que está en inglés. Ajá. Es un juego que es de terror, nada más. Ajá. O sea, no me lo estás vendiendo. Ay, es que se me debe tentar. ¿Qué? Consejo de arte. ¿Qué? Es un juego que se hizo para que lo jugáramos, sí, efectivamente. Es un juego con jugabilidad. Lo siento, Eternal Life, pero es que date cuenta de lo que estás diciendo. No estás diciendo nada. Estás hablando, pero no estás diciendo nada. Ay, qué risa. Perdón, no lo hago en mal rollito. No lo hago mal rollito, es que me da risa, pero me estás tratando de vender un juego y no te está saliendo. Eso, no puedo evitar más que reírme. Es un juego que se juega. A ver, ¿será que tengo que hacer algo aquí? No sé, pero joder, hecho en 6 años. No sé de qué trata, pero joder, 6 años, tío. Escucho un juego que se juega así. ¡Wii! Un juego que se juega, ¿no te parece increíble? Que tiene jugabilidad. Es de terror, pero se juega también. Ay, perdón, Eternal Night. No lo hago mal rollo. Es que lo leo y es como. Ay, sí. Oh, Soka. Ay. Según dice Levi, que es un juego de rol de terror psicológico. Pero es un juego por turnos, de acción, plataformero, novela visual. ¿Qué es? Ok. Uop. Lo peor es que ya te dije arriba, pero ignoran los comentarios siempre. Perdón. Es que es lo que alcanzo a leer. Es lo que alcanzo a leer, sorry. Lo siento, en mi defensa soy idiota. Es un juego y ya. Sí, es un RPG. Ah, ok, ya. Ok. Luego lo checo. Me pareció haber visto fanarts. Porque sí, el nombre de Omori sí me suena. Me pareció haber visto fanarts. Luego. ¡Ah! ¡Wey! No, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Antes era chévere. Estamos totitos, Eternal Line. Yo no sé leer, uso software de voz para que me digan que está en la pantalla. Esa vaina de Omori aparece cada rato en ópera, y se ve re-edgy, así que no sé si va a volver a esa época. ¿Y tiene modos de juego? Uy, te tocó la jalea. Me tocó la jalea. Grito de macho. Sí, no. Que el grito que pegué anteriormente fue peor. ¿Esto de qué sirve? Lo estamos haciendo, pero. Uy, está tocando eso de manera lasciva. Oh, no. Hay que tener cuidado con los huecos. Grito de Demon Slayer. ¡Me voy! ¡Está bien, Eternal! ¡Digo, Luisaco! ¡Ah! ¡Ah, que me alcanza! ¡Ah, que me quiere tocar la jalea! ¡Wep! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¿Alcanza hasta allá arriba? ¿Qué? ¡Oh, no! Mierda, los brazos son larguísimos, qué creepy as fuck. ¿No? ¿No?
¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? No. Boss fight. Is this a boss fight? No, no. Okay, okay, okay. Estoy viendo más o menos el patrón. Estoy viendo el patrón. Estoy viendo el patrón. Okay. Suéltame, suéltame. Se emputó. Se emputó. Le corté los brazos y se emputó. No, 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 no. Ahora sí, país, hasta luego. Luis Hongo, muchas gracias. Córtalo, sabemos que quieres hacerlo. Es que hay que hacerlo. Ay, supongo que ya no jugará basketball. Ay. Oño. Oño. Oño el juego. ¿Qué pasó, pequeños hits, pequeñas hits? ¿Todo bien? Éxito, nos vemos. Solté sin querer el botón. Sorry. Tendré que pedirle a un amigo que le jale el ganso. ¿Por qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cochino. ¿Ah? ¿O no? ¡Un zapato! Me lo llevo. Ignoremos el cadáver. ¿What? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ok. Supongo que tengo que... No sueltes el coso. No lo sueltes. ¡Qué bonito se ve esta bruta! ¡Oh no! Allá arriba hay alguien. ¡Ah! Ese es el chef. El chef sí lo reconozco. El chef sí lo reconozco. Pero creo que no es tan creepy como el man de las manos. Y aquí le trae todos los cadáveres. ¡Ah! Esos eran los niños que estaba devolviendo. Oh no, le dio hambre. Le dio hambre. No, hambre otra vez, no. Es verdad que ya no puedes ahorcar el ganso, F-Man. No, pues nada. Se compró un juguete sexual. Y ahí lo empatuca con algo y ya listo. Este juego es muy, muy turbio. Sí, mira, aquí está, aquí están trayéndonos como ganado. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Rata fresca! Se lo come, no mames. ¡Se lo come! ¿Qué te va a dar la triple gonorrea? La super gonorrea le va a dar. Oh no. Jejeje. Jueputa. Elevada el COVID-35. No el 20, el 35. Están suavecitos estos cadáveres, digo que. Y sin modo, solo espero ver tus reacciones. Ay. Ya lo vi con Selendus. Y returbio. Duende, ¿tú sabes qué? ¡Ah! Ay. What? Platforming. Mira, lo hice bien. Sin pensarlo mucho. Creo que es para acá. No, para acá subimos. Es que le da hambre cada 3 segundos. Bueno, con ese cuerpecito también. El problema es que ¿cuándo irá al baño? Preguntas. Debate serio.
Oh no, sangre. Lo que faltaba. El depósito de cadáveres. Vaya. Eso se va a abrir, ¿verdad? Ok, hay que empujar eso, ya veo. Gracias por enseñarme que se puede empujar eso, juego. Estoy muy agradecido. Muy, muy agradecido. Los ingredientes. Hay mucha comida. Se escucha a alguien afilando un cuchillo. Podemos encender todo en llamas. Por favor. Ah, vaya. Dorito bebida. Este juego lo he visto varias veces, pero lo quería because it's free. Lastimosamente no tengo puntos para canjear en cámara on. Maldito wifi. No me da puntos. Tengo 3000. Y ya tuviera los 9000 en el otro directo. Oh. Me acuerdo cuando este juego salió en el E3. El tráiler, y yo dije, verga, se ve muy bueno ese juego. ¿O no? No me vio, ¿verdad? No me vio, ¿verdad? Vaya. No, señor. No lo haga. No, 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 no. Fue por salchicha. Ok. Ok, todo bien, todo bien. Eso me hace acordar que tengo que buscar los horarios del AE3. Ah, del E3. Oh, no. No, todo bien. Todo joya. No me he visto todavía. No me he visto todavía. Oh no. Oh no. Estás gordo. No puedes saltar. Ya me vio. Ahorita salta la verga. Todo bien, todo joya. Todo tranquilo. Ya se le pasó, ya se le pasó. Dijo, ¿cómo te atreves a meterte en mi cocina, pedazo de mocoso? O mocosa in this case. Carajo, ¿cómo alcanzan el... ¡Wow! El pescado gigante. ¿Cómo alcanzan el pescado hasta acá arriba? A ver, Zaina se está pudriendo ahí. Es como, ¿cómo lo bajo? Ah. Hey, Cero, si canjeo puntos de cam, ¿lo activas de inmediato o en el siguiente stream? De inmediato. Se activa de inmediato el cam on, cam off. Super Smash Bros. Ultimate y por ideología inversa. Que te hará en sala. Hay un Nintendo Direct el martes. Ya así es. O sea, ¿me explican este baño compartido? Web. Está en una botita. ¿Te imaginas como que tú, vamos para el baño y pues ajá, ahí estamos los dos juntos agarrados en la mano en lo que echamos una cagadita? Qué horror. ¿Esos bichitos qué serán? O sea. Bueno, aquí no me escuchan supuestamente. Ok, chat un momento. Antes de seguir para allá. Supongo que hay que hacer algo aquí. Ok. Ok. Vale. What the fuck? ¿El chef?
No tiene sentido, estaba allá abajo todo enojado y está dormido acá arriba. ¿Cómo llegó hasta acá arriba? Parece que sí es el chef. ¿Cómo llegó acá hasta acá arriba? A ver. No tiene puñetero sentido, a ver. Hay dos chefs. Ah, ya veo. Creo que los chefs son muy gordos, necesitan dos. Let's Let's hacer esto. Aunque estamos de vuelta acá. Why? I don't know. En realidad hay dos chefs. La llave en la pared a la izquierda, cero. La llave en la pared a la izquierda. A ver, subamos. ¿Que le robemos otro zapato? Pues sí. ¿Hay una llave? Supongo que te referías acá. Oh, vaya. ¿Y qué hacemos con esta llave? Que me voy, que me largo, que me quiera a mí. Mierda, 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 mierda. Adiós, perro. Okay, we did it. Ahora tenemos que cargar con esta llave, vaya. Se fue. Mierda. Mierda, ¿qué haces? Se lo quedó con la llave. Pues abrir una puerta. Música de atraco. En fin, no tengo idea. Oh, no, 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 suéltame. Coño, ahora sí me da los puntos. What? ¿Qué? ¿Hasta por acá? ¿Qué dices? Por lo menos dígame que ya está desbloqueado esto. Ok. ¿Cómo me vio? Esa es la pregunta que yo me hago. Esas son las imágenes de los dos chefs, ¿verdad? Sí, la foto de los dos chefs. Me hicieron comidita. Speedrun. Ay, tienen una foto de... El retrete, mira. Ay, qué bonito retrete. Pongamos una foto y colguémonos en la pared. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No recoge la llave porque... ¡Wow! Miren en la foto de allí. Está bestial. ¿Qué hiciste la llave? Ahora son dos. Supongo que tendré que... no. Mejor bajemos. Son chefs, pero sus pasatiempos son retretes, ¿no? Vale, o sea, obviamente comida cagada, comida cagada.
Es el ciclo de la vida, el ciclo completo de la vida. Comer y cagar. Su trabajo es comer, su pasatiempo cagar. Pero es que tenemos que tener a cada ratica esta vaina sostenida y es como que. La pregunta es cómo me vio. Mierda. La pregunta es cómo me vio. Se va a abrir esa puerta, ¿verdad? Oh, no. Acá arriba. Estamos bien. Estamos joyas. Todo está bien por el momento. Ay, qué asco. No sé por qué, pero es que a pesar de que son salchichas nada más. A pesar de que son salchichas nada más, el imaginarme de qué podría estar hecho es como que. Mira, hay una carne. ¡Ay, qué asco! Ah, ok. Vaya. Ya sé qué es lo que hay que hacer, pero necesitamos carne. What? Salchichas de niño. Qué horror. Ay, miren esa vaina. Es que no. Okay, necesitamos esto. En realidad es una forma de volverte vegano. Es una forma de juego de volverte vegano. Todo es una propaganda. Ok. Oh, mira, uno de estos, perfecto. ¡Lo tiramos! Mira lo que hay. Es un niño de esos que sale corriendo, ¿eh? Está al lado de un cadáver. Ah. Se me antojaron unos tacos, claro que sí. Sigue girando. No, parece que no. ¿Y no? Parece que no hay nada más. Eso era como para hacer eso. Y bajar, supongo. Let's do this, pues. No, el gnomo F. Estaba dormido. ¿Por qué coño no muerde la carne si tiene tanta hambre? Porque no tiene hambre en este momento. What? Coño, es que siempre me equivoco el botón. Siempre me equivoco el botón. O sea, no sé por qué no me termino de acostumbrar que un botón es para correr y el otro es para agarrarse, no sé por qué. Ahí está. Dios mío, qué asco, ¿por qué me da tanto asco? Necesitamos más carne. No, lo podemos. Si seguimos girando no pasa nada, ¿eh? What? Necesitamos por lo menos unas dos más.
¿cómo te puede dar hambre en menos de 5 horas? Pues así, es que no ve que está chiquito, viejo tonto. Hola, Beth, ¿qué más? Zexo, cochino. Ah, mira, allá arriba está la otra carne. Ya vi. Véngase, pues. Estaba rica la rata, pero carne. Carne, salchicha y cosas, no. Ok. Perfecto. Creo que este es el que necesitamos. No hay otro por ahí, ¿verdad? No hay otro más. Se ve como carne de cerdo. Digamos que es carne de cerdo, ¿vale? Relaciones sexuales. Dos parejas copulando. A ver, sean cultos. Sean más que eso. Ok. ¿Te imaginas que se caiga? ¡Qué asco! ¿Por qué me da tanto asco que salga así? Como pareciera como si estuvieran cagando, no sé. ¡Qué asco me da! ¿Por qué me da asco eso, no mames? ¿Por qué me da asco? Ahí está, web. Y... ahí está. Dos o más. Arriba tiene que ser, ya te tiras la palanca y de carne, ok. Dos personas abrazando. Oh, claro que sí. Apoyo lo que dice Seba. Dos personas abrazándose, desnuda bajo la sábana. Abrazándose. Ya, yes. Ahora balanceate con la salchicha. Sí, apenas lo estoy leyendo cuando ya pasamos esa parte. Ah, vaya. Vaya. Oh no, necesitamos llave. Vaya por dos. Mira, aquí hay algo. Pues sí había que... sí había que correr. Estaba leyendo el chat. Sorry. Mientras ustedes están jorres, yo intentando que el dragón marino no me coma en Subnautica. Bien. Muy bien. Me parece correcto. Me parece indicado. Ok. Métete ahí. Mira, que no nos ve, creo. ¿Qué estás haciendo, señor? ¿Qué hace, compa? Vino por queso. No nos puede ver. No nos puede. ¡Corre, perro! ¡Corre! Adiós. Oh no, viene por mí. Ok, no podemos hacer nada aquí. Como respiro, o sea. Creo que tenemos que ir para allá, ¿verdad? Al menos no tiene forma humana. Aunque se ve que tiene mucha sangre. Forma humana no tiene. ¡Ay, no! No le toses encima, coño de tu madre.
Me vio. Me vio. Ok, ahí se distrajo. Let's go por acá. ¿Qué tenemos que hacer aquí supuestamente? Ah, la llave. Llave, 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 llave. Llave, llave, vámonos. Vámonos. Vámonos, perro. La llave está en la mesa, muchas gracias. Venga, rápido, rápido, que se viene para acá. Venga, métala, métala. Let's go, let's go. Let's go. No, 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 está, ¿qué tenemos que hacer? Metámonos aquí. Así no nos ve. Puta la wea. Perfecto. Oh no, lo cerró. ¿Será que podemos entrar? Ah, no podemos entrar. A ver. What? Ok. Y nos metemos a la basura. Este juego pro vegano como a la matanza de Tets. El COVID le da una sazón especial. Ay, no. ¿Por qué son así ustedes? Why you like this? Why you... Uy, muñeca para romper. Se rompió en el aire, what? Y si encendemos toda esta vaina en fuego y nos morimos a la verga. Suena planazo, ¿verdad? Aunque por algo me metí aquí. Por algo el juego dijo, ¿sabes qué? Está la opción. Úsala. ¿Será que por acá? Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 vaya, vaya. Soca. El aire tiene masa, confirm. Bueno, por lo menos se están lavando los platos. Sopa de pandemia y muerte. Solo los mejores mercados de Wuhan. Bye. Bye. Comida ancestral. A ver, sigamos por acá. No me digas que no podemos. Me cago en la puta. No. No. Let me in. ¡Let me in! Ah, vaya. No podía ser tan fácil, ¿verdad? Hay burbujas en el aire. O no, o no, o no, o no. ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡No me agarró! No sé cómo no me agarró. ¡A la verga! ¡Qué verga! Ok. Supongo que... Supongo que hay que agarrar algo aquí y romperlo. Ah, mira, ya vi esa palanca allá arriba. Vale. Pero ¿cómo llegamos hasta allá arriba? Vaya. Oh, no. Tiene la supergonorrea.
Creo que podía subir por acá de todos modos, soy imbécil. Ok. Señor. Aléjese. ¿Cómo no me vio? 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 ¡No mames! Ya vi lo que hay que hacer, no jodas. Seriously. Toma Monster Zero, te da fuerza. Y tal vez diabetes, pero sí energía. No, 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 no. ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué fastidio! Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo subimos hasta allá? Vaya. Se sube por esa. Ese chupón de ahí está flotando, ¿se dan cuenta? ¿Se están viendo? Está flotando. Ok. ¿Será que se sube por acá? A ver. Oh, sí, se sube por acá. ¡No! 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡No, no, no! ¡Suéltame! Me va a echar un lavadito. Me va a lavar. Hasta acá, no mames. Ah, vaya. Okay. Qué miedo. Estoy muy lejos. Too far for you. Casi me ve. Carajo, pero ¿para cuánta gente le sirvieron? A ver. ¿A cuánta gente le sirvieron? Sí, hay que subir, ¿verdad? Sí, sí, hay que subir. Ah. Ah, puta la wea. Puta la wea. No me puede ver desde acá arriba, ¿verdad? Es imposible. Hola, grillo, ¿qué más? Bonito shape point. Hola, Oni. Hace tiempo que no pasaba por acá. Sí, es verdad, Oni. Hace rato que no te veía. Qué verga, esto también es. El Eat in Life. Sí, de ese que ya están streameando hasta ahora. Uf, uf. Alcancé. Allá voy. Voy en reversa, pero voy bien. No pueden alcanzarme. Está muy chiquito. Oh no, el otro se va por aquel lado. Tan chiquitos. ¿Cómo me vieron para comenzar? Oh no. Oh no, viene a por mí.
Viene a por mí. ¡Me tiro! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡What! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! ¡Me tuve que tirar! ¡Me iba a alcanzar! ¡Me tuve que tirar a la verga! ¡Ah! ¡Ay, que estoy por acá! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que no, me alcanzó! ¡Me alcanzó! ¡What! ¡Ah! ¡No! No, 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 tengo que ser más rápido. Me acuerdo del salón viendo su mochila en la tobu. Ay, no, no. No, no, corre. Web. Ok. Rápido, rápido, rápido. Oh, mierda. Ay, sí, tenía que esperar un poco. Paniqué. ¡Oh! ¡Adiós, perro! ¡Adiós! ¡Uf! Oh, mejor suicidarse que comido. Era mejor la suicidación. ¡Ay, no vi el logro que saqué! ¡Ay, qué horror! Esa parte estuvo fea. No me gusta que esto tiemble. ¿Dónde estamos? Es que la pregunta es ¿dónde coño estamos? ¿Qué es todo esto? Wow. Ay, 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 que me caigo. Where the fuck are we? Logro algo. ¿Efectivamente es un barco? ¿Quiénes están subiendo? Mucha gente gorda. Oh, what the fuck. Estamos chiquitos. Si efectivamente es un barco, no. Un barco chiquito se está subiendo a un barco grande. ¿Qué es esto? What the fuck? O sea, están subiendo por una tabla y los dos barcos se están moviendo muchísimo. Es como, ¿cómo no se cae esa gente? Verga. No, es que la verdad yo no me acuerdo nada de esto. Mira la gaviota. O sea, realmente somos pequeñitos. No es que todo está gigante, es que somos pequeñitos. Al ver la gaviota, ¿por qué nos tenemos que regresar? Vean esa... What the fuck. Es gente muy redonda. No, no te caigas. No te caigas, cero, no te caigas. ¿Por qué me tengo que regresar? Gringo según Latinoamérica. Yo siempre me caigo cuando lo juego. ¿Qué? ¿Qué me estás con Timer? No podemos ir para ningún lado, tenemos otra cosa que regresar. Pero ¿cuál es el objetivo de este personaje? ¿A dónde quiere llegar? Solamente hay que avanzar y ya. Uy, uy, cuidado. Vaya. Y es gente horrible, o sea, gente feísima. Son como monstruos, o sea. Ya veo por qué la gente le quiere, Ya veo por qué dicen que quieren sacarle significado a todo. Mire, van trillizos. Ah, no. Porque como está tan lleno como de simbolismo, es como que, a ver, ¿qué interpretación le puede dar a la gente a esto? ¿Será que tenemos que subir? ¿No me ven? ¡Oh, no! ¡Oh, no! El único hombre flaco que hay acá y... Y los está viendo todos como si fuera Scar viendo a las hienas cantar. ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer!
Ok. Símbolo, la gente gorda es gorda. Si este es un Titanic que aguanta. Muchas gracias, Lucasek, por seguir al canal. La pregunta que yo siempre le hago a las personas, ¿por qué? Why? Vaya. Mujeres para un lado, hombres para el otro. Ah, no, allá va para allá va un hombre. Hombre opresor. Milf a la vista. Milf spotted. Oh, pasteles. Ay, para eso era lo venían los cocineros para esta gente, ¿verdad? ¿Qué ver? ¿Qué? ¡Y está viejito! Run 34, no, por favor. ¿Cómo son así? ¿Por qué son así? ¡Oh, oh no! ¡Oh! ¡Me comió! ¡Me comió la verga! Estética japonesa. ¿Cómo se despierta en plan? ¡Ah! ¡Mierda, me han comido! Ah, no, que era una pesadilla. Aunque hay que correr. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, es rápido! ¡Ay, qué rápido! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué me sigue? Todos están comiendo. Señora. Creo que tengo que subir a la mesa, ¿verdad? Que me quieren comer porque estoy vivo. ¡No! ¡Ah! No, quería llegar hasta allí. Corre, solo corre. El gordo culero sabe bien. ¡Ah! ¡Qué horror esto! ¡Bore! ¡This is creepy as fuck! ¡This is creepy as fuck! ¡No puede, está gordo! No me alcanzan porque es tan gordo. A ver. Que me quiere alcanzar. ¡No! ¡Ah! Y sigue comiendo como si nada. Bueno. Ay, es que uno también se desespera cuando los ve así. Es como que mierda, 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 que me quieren comer. ¿What? Que me quieren comer. ¡Wepa! No me han visto, no me han visto. ¿Cómo suena como joven? ¡Qué asco! Pero en realidad sí están comiendo niños, porque yo vi que eran como niños que los que están envolviendo. O sea, criaban niños, los envolvían. Es que, ¿en serio? What the fuck is that? Ok. I do not like this. Pero están comiendo, pero a la vez no están comiendo. O sea, regurgitan la comida. Date cuenta, mira, se come el queso. Se come eso y ¡buen! Para la mesa otra vez. Comen niños envueltos. Puro antojar colocándote en sus caras. Impulso de Snorlax. Están en 4 y se activan su super velocidad. Burrito de tu niño. Una delicia. Ay, corre,
que me quieren a mí. Que me quieren a mí. Que me quieren. No, 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 no. No, 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 señor. ¡No! Todo bien. ¡Qué asco! ¡Wow! No es por nada, pero me está encantando el diseño del juego. No es por nada. Es un asco, pero es como... está tan bien hecho que me está gustando mucho, la verdad. Ok. Uf, alcanzamos de vaina. La verga. Por eso tantos platos sucios. Eso explica muchas cosas. Ah. ¿Qué tenemos que hacer? A ver. No. 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 Por ahí no era. ¿O no? Vienen a por mí. ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¡Wop! Nos faltaba un gordo bastardo, dos gordos bastardos. Ahora tenemos un público. Gabo Slow, estoy asqueado pero intrigado. Ay. ¿Qué? Escurridiza, saqué un logro. Ah, para allá. ¡Qué rápido! ¿Me gusta que se deslice? ¡Uf! ¿O no? ¡Oh, no! Hay una muñeca allá arriba. Recuerda para qué sirve la ropa amarilla. Métete en su ropa. ¿Qué? Soy veloz, soy un rayo, soy rápido. I'm fast, watch me go. Esta mierda de los baños, los retretos uno al ladito del otro me da tanto. Ok. ¿Qué supone que tenemos que hacer? No, no podemos subir por allí. A ver. Piensa, piensa. ¿Será que tenemos que subir por aquí a algún lado? No, nos tenemos que regresar. No, no, me encerraron. ¿Para algo será esto? ¿Será que tenemos que romperlo? A ver. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Break the Crystal Zero, muchas gracias, Sebas. Un baño al lado del otro. Imagínate los gordos uno al lado del otro y como están tan gordos chocan. Uy, sí, el contacto, ¿sabes? Chocar las piernitas en lo que estás en ese plan. Vaya. Qué horror. Así, el roce de los muslos. El roce de las rodillas. Mierda. Cuidado. Cuidadito, my Wazowski, cuidadito. Ok. Ok. Perfecto, solamente tenemos que... solamente tenemos que correr.
Un chef te busca con furia por interrumpir el ciclo de comer, dormir y cagar. Lo peor es que inventarían un juego para pasar el rato. Ay, bye. Bye. No me gusta ese sonido, pero me gusta ese sonido cero. Dios, dormir, comer y cagar, efectivamente. ¡Ey! ¡Ey, niño! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ey! ¡Ay! El abrazo, lo abracé. Logré abrazar a uno. ¿Qué hago con esto? ¿Se lo doy para que se lo coma? Corre, 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 corre. Esto está scripteado, ¿verdad? Esto está scripteado. No, 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 no. ¡Verga de burro! ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen a por mí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Pulse el botón! ¡Pulse el botón! ¡Pulse el botón! ¡Oh, mira! Bueno, me sirvió. Vamos a... ¿Podemos sacar esto? ¡Pulsé el botón! La puta madre. Mejor muerto que en la pasa de los gordos. ¡Corre! ¡Corre! Son muchos, están uno encima del otro. ¿Qué hacían ahí? ¡Oh! ¡Ah, whoop! Dios mío bendito. Esto es muy creepy a la verga. Los gritos, oigan. Corre, corre. Venga, venga. Salta bien. ¡Qué horror! No me digas que van a ser. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Correr los pansexuales. Los pansexuales. ¡Oh no! Le dio hambre otra vez. Cuando le da hambre, las luces se apagan. ¿En realidad soy yo un monstruo? Vamos, tú puedes, luego de ver tanta comida. Muchas gracias, perro fantasma. Ayúdame, una salchicha. Por favor. Muchas gracias. Porque abracé uno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué pedo? ¡No! Si había abrazado a uno, le había dado amor y cariño, no te lo comas. Voy por una cerveza. Voy a ponerle un momentico de publicidad. Esperemos un momento, por favor.
Menos mal que salí para la cocina porque encontré un 100, no sé si era un 100 pies, pero un bicho en la cocina y lo tuve que matar. Menos mal que salí para la cocina, porque si no se hubiera escapado o se hubiera metido en donde y se hubiera reproducido. Qué bien que me di cuenta. Cervecita. No se bote. Está botando mucha espuma. Venga, cervecita, cervecita. Ahí está. Uy, la espumita quedó en el bordecito. What the fuck, cero sagitario. O sea, en serio, what? Requisito. De cero para seguir con este juego. Una cerveza, la verdad. La verdad, sí. No aguanto la presión. No, o sea, me dejó. O sea, ¿qué soy? ¿Qué es mi personaje? ¿Por qué escogió comerse al duende antes que la salchicha? Iba a decir algo muy malo, que se podía malinterpretar. La salchicha de carne humana. No sé si sea bueno, pero creo que es mejor de lo que iba a decir antes. La verdad. Ay, carne de niño perdido. O sea. Guay. ¿Por qué te lo comiste? ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Qué soy? Pues si sigue, te lo vas a pasar de sentada, ¿en serio? Pues seguimos. Si me queda po si estoy cerca del final. Es la pubertad. Es la señora. Es la doña, la doña. ¿Se está moviendo solo? A ver, aquí para acá, secreto. Mira, mira, mira cómo la tiro. ¡Pum! Perfecto. Ya no son duende y N-word. Ah, ok. Es mejor para la salud del gnomo. Tuvo un mal día nomás. Pero es que, o sea. That doesn't make any sense. Supongo que tenemos que agarrar algo de esto. Y tirarlo para allá arriba, ¿verdad? Ay, cayó de pie. Ok, perfecto. Zona de huéspedes. Logro desbloqueado. Ay, voy a agarrar la cerveza para tomarla y yo le había puesto un vaso. Ay, 720 puntos para el Resident Evil 8 Nalgas. Muchas gracias. Isiperono. Isiperono. Imitando el Zelda, rompiendo jarrones, sí. ¿Cuál fue el primer juego en el cual podrías romper jarrones? Que no, no creo que haya sido Zelda. Supongo que habrá sido otro juego. Que podrías romper jarrones. A ver, en Lightbot ha expulsado a alguien por spamear emotes. ¿What? Pero, ¿what? ¿Por qué lo hizo? ¿The fuck? ¿Por qué? Mensa 41 mensajes eliminados por un moderador. ¿What the fuck? Excuse me, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Lightbot? ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué pusiste, Badotsei? ¿Qué pusiste para que te haya baneado? Esta persona le gustan los ojos, tiene un fetiche con los ojos. Hay un cerdo ahí, una niña, creo. El bot se reveló, sí, estamos todos perdidos. I don't like this. I don't like this.
don't like this. Está viendo un espejo roto. Y de ahí una muñeca y podemos romperla. No me gusta nada. Ok, no me escuchó. Perfecto, vamos con cuidado. Eso se va a romper muy fuertemente, ¿verdad? Eso se va a romper muy fuertemente, ¿verdad? Y vamos a tener que correr, ¿verdad? Un fantasma. Otro gato. Me encanta la música del juego, no es por nada, pero soy muy fan de la música de este juego porque es súper ambiental, la verdad. Solo coloqué 3 doritos, no sé por qué. Qué raro, Bebado, sé que te haya baneado, o sea, eliminado el bot. Eso, la verdad, rarísimo, no sé por qué. Muy turbio todo, hasta el box se revela. That's foreshadowing. ¿Se fue? ¡Ay, mierda! No está. ¡Qué miedo! Desapareció la doña. Pero mira lo que encontramos aquí. ¿What? Va a salir del closet, ¿verdad? Va a salir del closet, ¿verdad? Va a salir del closet de yo. No salió del closet. Vaya. Qué miedo. Necesitamos una llave. Nalguea la 1000 rápido antes de que se aloque. Bye. Necesitamos una llave. Posiblemente salga de ahí cuando tengamos la llave. Muévete, se lo demuestre que eres MILF Hunter. Cazadores de MILF. Había una llave por aquí, ¿verdad? I don't like this. A ver. Debe haber una llave por algún lado. O aquí está, adentro está la llave. Oh, soca. Vaya. Ahora sí va a salir del closet, ¿verdad? Ahora sí va a salir del closet. Venga, sal. Sal de ahí. Sal. No salió. Eso es buen horror. Eso de ahí es buen horror. Es porque tú dices, va, me va a saltar algo. Y no te saltan ahí uno. El miedo que tuviste en esos momentos en los cuales pensabas que te iba a saltar algo, no te lo va a quitar nadie. Porque el susto viene y listo, ya. Susto. Pero el... Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Mierda! ¡Desapareció! Es buen terror, sí. Ya, vamos a ver si hay algo por acá para desbloquear. A ver si hay algo para subir y agarrar. ¿No? Me parece que no. Quiero ver si había algo nada más. Hay como patitas por allí. Son las mías, son mis patas, son mis huellas. Todos los espejos están rotos, si te fijas. Vaya. Pues claro que salió de cosas, es el mes del orgullo. Cervecita.
espacio abierto. ¿Será momento... momento jefe? Hay una silla por allá. Ok. A ver. Vamos a explorar un poquito. Quizá haya por aquí cosas. Como un fantasma. El ojo. El ojo que no parpadea. Bueno, por acá parece no haber absolutamente nada. No hay nada ni para encender, ni para agarrar, ni para tirar. Qué raro, un espacio tan grande para nada. That's weird. No puede ser que no haya nada. No pueden ser. No pueden ser. Illuminati. Checkpoint. A ver, ¿podemos agarrar algo de esto? A ver. Se van a armar los guamazos finales. Los guamazos. Los megaputazos. Ok. Ábrelo. No puede, no puede, está chiquita. No puede, está chiquita. No ves que está chiquita. A ver. Ok, subimos por acá. No. El cajón. ¿Qué cajón? Pero es que esto no lo agarra, no hace nada. No hace nada. Estoy presionando el botón para agarrar y no sucede. Agarra lo que está en el cojín. Oh, vaya. Es un espejo. Dio. Yotaro. Y no está roto, pero podría estarlo. Muchas gracias por los consejos. Yo me robo este espejo porque puedo. Porque el personaje sabe que el espejo es algo. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con el espejo? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡La niebla del jefe de Dark Souls! No podemos avanzar. Es jefe. Le va a salir la barra de vida en algún lado. ¡Ah! Ok. Me tengo que quedar en la luz. Enterado. Ok, no estuvo tan feo. Pensaba que iba a estar peor. ¿Qué fue eso? Soñé que me agarraba una tipa por los aires. Y me decía, ara, ara. Quédate en la luz. Muy tarde. Ya me morí. Lo habrá deducido con tanto espejo roto, supongo. Yo creería. Sí, posiblemente. A ver. Ah, me encanta. Me quedo en la luz bien. No puede verse en el espejo.
Cero, ¿cómo consigo la tarjeta? Una tarjeta de crédito. No puedo comprar el juego de Yuca Pechugona sin PayPal, pero mi primo dijo que necesito tarjeta de crédito y tampoco puedo comprar un fumo. ¡Ah, para allá! Pues, ¿cómo consigo una tarjeta de crédito? Por un banco. Te creas una. A veces hay ciertos mercados que dan tarjetas de crédito Visa o Mastercard. This is easy. Oh no. Oh no. Este espejo es increíble. Es un laser beam. Aquí. Easy. Véngase. Me encanta. Me encanta. Es que le da tan fuertemente al reflejo que se echa para atrás. Es como... Oh, mierda. Fueron dos de una. Doble whammy. El espejo refleja su fealdad, pero si no es fea. Creo. Ya se rompió. Por eso todos los espejos estaban rotos. Oh, no. Supongo que tengo que ir para allá. Tengo hambre. Bueno, uy, no me gusta cómo se le ve el cuello. Aquí se agarró esto. ¿Puedo agarrar esto? No sé qué es eso. Intento agarrarlo. Tengo hambre, no me digas que se la va a comer. O sea, yo soy un pinche monstruo y los demás no son fantasmas ni nada, o sea, son personas normales, pero mi personaje los ve como si fuera un monstruo. Esa es la interpretación que le doy. What the fuck? Cuello de MILF. MILF. Vale. Soy una pinche bestia. ¿Qué coño soy? Las lolis triunfaron ante las MILF. Ahora soy admin. MILF, man, ahí lo facturas. ¡Qué virga! ¿Cuánto dura el juego? No sé, pero... Ahora soy admin. ¡What the fuck! No pueden tocarme, soy indestructible. A pesar de ser chiquita, sí puedo. ¡Sí puedo! Me quieren comer, pero... les robo el alma. ¿Qué está pasando? Su poder es sobre 9000. Momento. GG, lo pasaste en un stream. Ah, gracias por el spoiler, Sebas. No sabía que ya se estaba terminando. Gracias por el spoiler. Vaya. Gracias, Sebas. Eres el alma de la fiesta. Le chupas la vida. Joder, pero será la cara, soy yo. What the fuck? ¿Qué soy?
Los aposentos de la dama se llama el logro desbloqueado. Baneado sea por agua fiesta, sí. Baneadísimo. Me detuve allá al final. No me seguí moviendo. Bueno, vámonos. ¿Qué soy? ¿Qué es mi personaje? O sea, ¿en qué se transforma? ¿En qué? Wow. Tengo muchas preguntas, la verdad. Eres la mala del juego todo este tiempo. Es la sensación que me da, o sea, mi personaje es el malo, siempre fue el malo. Claro, están esos bichos gordísimos del Averno que te quieren comer sin ninguna razón aparente. O sea, la cosa se fue a la mierda cuando se comió el gnomo ese, pero es como... El plot twist más quemado, eres el villano, pero a veces queda bien. Cuando se hace bien, ese plot twist queda bien. Si abrazas más gnomos, aparecían más. Pero es que hay gnomos que no alcanzan, o sea, que salen corriendo y ya, ¿cómo los alcanzan? Te quieren comer ya que le dan carne de niños. No sé qué opinar al respecto. O sea, el juego está bueno. GG0, ahora vamos con el 2 cuando lo regalen. Hay DLC y 2. Oh. Tardaste 2 horas y 41 minutos. Está bien. Un juego cortico. Bastante corto, la verdad. Pero es bueno que sea un juego corto y lleno de consistencia, que un juego corto y que no pase nada. Este juego está entretenido de principio a fin, no voy a mentir. El plataforming es un poco raro. Pero... El Zero ahora saca teoría de Little Nightmares. Sí me gustaría ver videos interpretando, yo sé que van a ser fumados y teorías y vainas así, pero eso es lo bonito, ¿no? Al igual que Toho Project, en la cual muchas cosas no sé, hay muchos huecos que los fans llenan con sus propias teorías, y eso es lo que lo hace entretenido. Aquí sí me gustaría ver videos sobre esto, la verdad. Un juego largo y que se volvió repetitivo. Exactamente, sí, este juego no sentí que se volvió repetitivo en ningún momento, a pesar de tener controles bastante simples. Cuando es un plataformero, lo que brilla no son tanto los controles, o sea, los controles tienen que estar apretados obviamente, pero el mundo es lo que hace que brille mejor los controles. Los cómics explican un poco, pero sigue sin saberse su pinche nombre real. ¿Es que en serio hay cómics? Tendría que buscarlo. Ya te aviso, la gente sobreanaliza mucho el juego. Es que da para eso. Da para eso, es como que, a ver, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos transformamos? ¿Qué es el personaje? ¿Qué es este mundo? O sea, es un juego que te deja muchas preguntas, pero no es un juego en el cual, es que las cosas pasan porque sí, sino es como que, así es el mundo, así es esta vida. Y la poca información lo hace enriquecedor, porque tú empiezas a imaginar cosas, no te esperas que el personaje haga algo que lo que hizo, y no te parece incorrecto porque tú dices, no conozco quién soy, y si lo hizo es por algo. Entonces es como, está bueno, no como el pinche castillo vagabundo que todo pasa porque sí. Ah, vaya. Hay 3 juegos en total. Uno es la precuela. ¿What? Hay una precuela.
Me gustó. La verdad me gustó. No, no pensé que me lo iba a pasar en una sola sentada, la verdad. La verdad, pero ¿Alice es lesbiana? Esa es la cuestión. Es una pregunta que nunca sabremos la respuesta, pero los materiales oficiales dicen que no sé. Espero haberte ayudado. Poco de vaina sobre el Little Nightmares queda. Sí me gusta, ahora tengo ganas de jugar el 2, no voy a mentir. Tengo ganas de jugar el 2, no voy a mentir. Cuando se comió el gnomo, la verdad sí me agarró por sorpresísimo, o sea, me quedé estupefacto como pudieron ver. Me quedé así como que... En el momento, necesito cerveza. Sí, los creadores han contestado muchas preguntas con así es el mundo que creamos, pero parece que la gente no lo entendió. ¡Viva Cristo! El Badon 6. Ni los creadores saben qué están haciendo. No, o sea, bajo esa premisa entonces es como... Vamos a crear un plataformero con tintes de horror, con monstruos que se persiguen. Y ya. Y va a ser un plataformero sólido. Y va a tener muchas cositas. Y ya. Ajá, pero señor, ¿cómo terminamos la historia? Que el personaje sea la villana y se ma y mata a todo el mundo. ¿Qué te parece? Ah, buenísimo, se imprime. 3 veces, 5 veces, 1000 veces, 1 millón de veces se imprime. Y es como, ah, vale, buenísimo. Donen el tu chat. Ahí está el niño fugitivo. Tienes que pasar el DLC. Pues lo estoy jugando porque lo regalaron en Steam. La verdad, no, el juego no me interesaba tanto como para comprarlo, como para gastar dinero en el juego. Sí había visto algunas cositas, pero la verdad no me llamaba tanto la atención como para comprarlo. Como cuando vi que lo regalaron, dije, bueno, vamos a intentarlo. Puse la votación en Twitter y ganó, bueno, no ganó, se empató con Minecraft. Y dije, ¿sabes qué? Para darle algo un poquito distinto, vamos a jugar Little Nightmares. Vamos a ver si lo... ¿Qué tal está? Yo dije, no voy a hacer una serie de esto posiblemente, pero tampoco pensé que me lo iba a pasar en una sola sentada, la verdad. Lección del día, si eres gratis, aprovecha. Si es gratis, claro. Si es gratis, aprovecha. Por eso yo le digo, instalen la Epic Store que todo el tiempo están regalando juegos. La vez pasada regalaron Among Us. Entonces posiblemente lo juguemos la semana que viene. Posiblemente, no es 100% seguro. Pero sí. Es como si hubiéramos visto una película interactiva juntos. Hablando de películas. Hablando de películas. Tengo pensado ver alguna película con ustedes en un stream, pero no sé cuál todavía. Por ahí vi algo sobre una película de Super Mario Bros. Que sacaron 20 minutos más de película y tengo ganas de ver esa película con ustedes, la de Super Mario Bros. Ojo, la película de Super Mario Bros. Para que nos riamos y nos asquiemos de lo horrible que es, pero a mí me encantaba cuando era niño porque yo y mi gusto de shit siempre ya viene de nacimiento. Pero sí, me gustaría ver una película con ustedes, una película fea. Posiblemente Super Mario Bros. ¿Puedo agregarte en Steam? Sí, pero ¿para qué? Si yo no juego vainas en línea así. Oh. What? Gracias por jugar. What the fuck? La peli Live Action de Mario Bros. Sí, me gustaría verla con ustedes. Recuerden, gente, trajes rojos para ocultar la sangre, trajes amarillos para la orina. Sí, la de los humanos, sí. Y está el ojo por todos lados. Un momento. ¿Esa es la salida? ¿Dónde salimos nosotros? Ahí está mi personaje todo chiquito. O esto es otra cosa. Es una piedra que está flotando.
No, es un barco. ¿Qué verga? Ahí se ve así, sí, ahí está. Sí, quiero ver la peli de Live Action de Mario Bros. Quiero verlo cuando está flotando, no es una isla. Wow. Selecciono el capítulo, sonidos de barco. ¿Qué está pasando, Jesucristo? Oh. Oh, me encanta la selección de capítulo. Me encanta la selección de capítulos, soy muy fan de esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué está bloqueado? ¿Este es el DLC? Expansión, las profundidades. ¿O no? Sí. No sé. No sé, la verdad. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Juego cortico, la verdad, está bastante bien. Yo antes pensaba que era un faro, pero el movimiento le hace ver que se hundió el barco. No, es que se ve como unas piedras, no tiene sentido que se haya hundido el barco. No tiene sentido. Extras, a ver qué hay en este. Diseños, créditos, a ver, diseño. Diseño, diseño. Cero. Y hoy se come. Sí, esto es gore. Oh. Nada más dos diseños. ¿Por qué nada más tenemos dos diseños? ¿Cómo hacemos para desbloquear el resto? Y pues bueno, nada. Eso sería todo por Little Nightmares. Eso sería todo por el stream de hoy. La verdad estuvo bastante bien. No, el candado de pagar por el DLC. Oh no, oh no. Uf, para wallpaper, sí. Me pregunto cómo desbloquear las otras cosas. Pero estuvo excelente, la verdad, estuvo excelente. Como siempre, vamos a mandar un saludibris dibris a las personas que se quedaron hasta el final, como lo son Atlas. A ver, Val. No sé si Val sea un robot o qué sé yo. El Badoxey, Vilenotapia, Castey89, creo que es una persona. Case Yue, Luis Hongo está por ahí, Manu Díaz Martín, Oni, Paulina, Raymond y Yamicle y Isi Perono. Muchas, muchas gracias. Ay, Sebas también estuvo por ahí. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a todos. Y no sé, soy bot. Ok. Bien, Raymond. Y nos estaremos viendo en un próximo stream. Vamos a, como siempre, hacerle un rico rey a ver quién está por allí streameando. A los de ideología inversa, vamos a hacerle rey a los de ideología inversa. Y pues bueno, nos estaremos viendo mañana para Resident Evil 2, que creo que es la última parte de la parte de Leon. Así que pues bueno, nos estamos viendo. Bye. Cero, como no te puedo donar por aquí, te doné algo por PayPal. ¡Ay, muchas gracias! No había visto. No, no me llegó nada por la de la donación. ¿What? No me llegó nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Bonnie. La verdad, muchas gracias. Muy, muy, muy agradecido. Bye.